Magia. Venga, Buddy, vamos a probar. Coge este pañuelo, a ver si con esta varita mágica se convierte en una flor. Una vez lo vi en la tele. ¡Qué cosa más rara! Recuerdo que en la tele lo hacían así. Menudo rollo esto de la magia. ¿He oído bien? ¿Piensas que la magia es un rollo? Pues sí. No me creo nada esto de la magia. A mí no me sale. Bueno, para ser un buen mago tienes que tener paciencia, práctica y concentración. Y lo más importante, saber decir las palabras mágicas abracadabra. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Bueno, yo en mis tiempos hacía mis truquillos, pero luego, con el paso de los años, lo fui dejando. Preferí ser cocinero en lugar de mago, aunque sigo conservando mis habilidades. ¡Ah! ¿Y por qué no me haces una demostración? Podrías hacer desaparecer algo. Oh, sí, por supuesto. Pero primero tengo que ir a hacer unos recaditos. Puedes ir practicando tú. Bueno, practicaré, pero no confío nada en esos trucos de magia. Venga, Buddy, que tenemos que practicar. Ponte ahí. ¿Te imaginas, Buddy, que te hago desaparecer? ¡Qué tontería! Eso es imposible. Pero bueno, voy a practicar. Por lo menos jugaremos a ser magos. Allá voy, amigo. Concentración. Varita mágica, haz que mi amigo Buddy desaparezca con la ayuda de la palabra mágica abracadabra. Venga, Buddy, ya puedes salir. ¡Ahí va! ¡Ha desaparecido! ¡He hecho desaparecer a mi amigo! ¡Buddy! ¿Dónde te has metido? ¿Qué he hecho? ¡Ay! Aquí tampoco está. Miraré por el otro lado. ¡Oh, mi amigo! ¡He perdido a mi mejor amigo! ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué dices que has perdido a tu mejor amigo? Tenía entendido que Buddy era tu mejor amigo. Sí, papá. Y lo he perdido. Lo he hecho desaparecer. Pero si Buddy está en el sofá, justo ahí, no lo has hecho desaparecer. Buddy, estaba preocupada por ti. ¿Dónde te habías metido? Creí que el truco te había hecho desaparecer. Bueno, después de este arrebato de amor, ¿qué os parece un truco de magia de los de verdad? Sí, pero a Buddy lo dejamos quietecito, ¿eh? Tranquilo, tengo preparado este bonito huevo que voy a hacer desaparecer. Varita mágica, haz desaparecer este huevo con la ayuda de las palabras mágicas abracadabra. ¿Qué os decía? ¿Veis cómo los trucos de magia se me dan bien? Papi, definitivamente me parece que esto de la magia no es lo tuyo. ¿Por qué no aprovechas el huevo y nos haces una tortillita de esas tan buenas?